muy buenas noches. Es una nueva edición de Peor es Nada. Hay momentos en los que siento que algo ya lo hice alguna vez, pero bueno, será idea mía seguramente. Hay días también en los que los temas sobran y otros en los que faltan. Hoy es uno de esos días en donde los temas sobran. Tengo muchísimo para comentar. Bueno, no hablemos del triunfo de Scioli. Regresó y ganó el triunfo de Haidt, que solo le quedaron 39 mil dólares por el triunfo en Suiza. Y también quería hablar del abrazo que yo pienso que alguna vez se tienen que dar Menem y Alfonsín. Porque ahora están peleados, pero seguramente cuando llegue la reconciliación nacional se van a dar un abrazo y seguramente también no los van a poder separar nunca más. Bien, hay otros temas. Por ejemplo, el regreso a la política del brigadier Cacciatore. A Fuerza Republicana se afilió Cacciatore, como todo ciudadano que tiene derecho. El partido de Bussi también tiene derecho a Bussi. Y seguramente si gana Bussi, si gana Fuerza Republicana, el brigadier Cacciatore ya tiene algunos proyectos. Por ejemplo, no se rían, hay dos proyectos muy interesantes. La autopista Buenos Aires-Tucumán, que es muy lindo proyecto. Y también en el ferrocarril Belgrano, que va a Tucumán, va a haber vagones especiales para Pochoclo. Muy lindo proyecto. Bueno, también quiero felicitar a la gente que tuvo la buena idea de ampliar el horario en los hospitales. Ustedes saben que ahora va de 8 a 20. El horario hospitalario, la atención hospitalaria. Y eso es bueno porque tenemos mucho más tiempo para saber que falta algodón, gasa, jeringa. Eso, felicitaciones a todos. Y también quería felicitar, bueno, no sé si es felicitar la palabra. Estuve viendo un programa, fui un hereje, fui infiel, y estuve viendo un programa en otro canal. Estaba Tita Merelo. Tita Merelo es una especie de columnista en ese programa y tuvo una intervención que a mi gusto es poco feliz. Primero dijo que estaba muy contenta con el desfile del 9 de julio. Entonces dijo, estaba contenta porque los chicos podían ver a los soldados y que la patria son los soldados. Yo estoy de acuerdo, en parte diría, pero también la patria son los obreros, los médicos, las enfermeras. Así que Tita, hasta ahí no demasiado feliz. La segunda, un poquito peor todavía, dijo que el espíritu nacionalista habría que acrecentarlo, hay que picanear, dice, como a los bueyes. Con picana no, Tita, con picana no. Y la tercera, para redondear el tema, Tita Merelo dice que ella pensaba en los jugadores de fútbol allí solos en Italia. Dice, ¿por qué será que nos tienen bronca a todos? ¿Será que somos una raza superior? No, Tita, raza superior no. Por lo tanto, yo quisiera pedirle a Gerardo Sofovich que le haga los libretos él. Que no la deje pensar, que le haga los libretos él, porque cuando los hace Hitler no sale muy bien. Y vamos directamente al programa. Vamos al programa. Hoy tenemos un reportaje a la Chicholina, al Strip Internet.